La provincia biogeográfica Península de Yucatán es una extensa región con características bióticas y geográficas únicas que se extiende por el norte de Guatemala, casi todo Belice y abarca en México los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A pesar de que geológicamente la península de Yucatán es la provincia fisiográfica más joven de México, posee una enorme riqueza de ecosistemas. Las exuberantes selvas de la región son refugio de especies de múltiples hábitos y formas, mientras que las cálidas aguas proveen hogar a organismos de majestuosos colores. Entre esta amplia diversidad biológica, los reptiles son uno de los grupos que sobresalen en la región por su valor ecológico y cultural. Tradicionalmente se considera como reptiles a un grupo de animales vertebrados que poseen escamas o escudos en lugar de piel con pelo o plumas. También se caracterizan por desplazarse reptando y por ser ectotermos. Esto último significa que no son capaces de generar por ningún proceso metabólico o fisiológico su propio calor interno y requieren de fuentes de calor externas para alcanzar una temperatura corporal adecuada, por lo que suelen darse baños de sol. Los reptiles son un componente clave de los hábitats terrestres, de los acuáticos continentales y de los ambientales marinos de la península de Yucatán. Son un grupo rico en funciones ecológicas ya que forman parte fundamental de la dieta de muchos animales como aves rapaces y carnívoros terrestres. De igual forma, algunas especies como los cocodrilos son depredadores tope que desempeñan un papel crucial al mantener la salud de los ecosistemas. En cuanto a la riqueza taxonómica, en la porción mexicana de la península de Yucatán se distribuyen 123 especies de reptiles, lo que equivale a aproximadamente el 14% del total nacional. Y aunque esta región no es de las más diversas del territorio nacional, presenta un alto grado de endemismo, es decir, en estas selvas podemos encontrar a varias especies que son únicas de la península de Yucatán. La riqueza de especies por órdenes, es decir, la que compone a los subgrupos que tradicionalmente forman la clase reptilia, está repartida en la porción mexicana de la península de Yucatán de la siguiente manera. Hay 17 especies de tortugas, entre terrestres y marinas, 104 especies de escamosos, esto es serpientes y lagartos, y típicamente se considera que hay 2 especies de cocodrilos, aunque estudios científicos recientes han puesto en duda esta última cifra. De hecho, también estudios científicos, aunque no tan recientes, han modificado nuestra comprensión de la evolución y relaciones de parentesco en todo el grupo, quedando el uso de la clasificación habitual que describe a los reptiles como un grupo taxonómico sin validez desde el punto de vista de la biología moderna. Actualmente no se reconoce a la clase reptilia, es decir, al grupo de los reptiles, como un grupo taxonómico válido dentro del ámbito de la biología, ya que no incluye a todos los descendientes de un mismo ancestro. Por poner un ejemplo más concreto, las tortugas y los cocodrilos están más emparentados con las aves, según estudios recientes, que con las lagartijas y las serpientes. Es por esto que hoy en día la comunidad científica prefiere incluir en un solo grupo a las aves, junto con todos los reptiles existentes, que se denomina saurópsida. Los saurópsidos son un grupo de vertebrados amniotas, al que pertenecen los reptiles marinos y voladores extintos, los dinosaurios, así como todas las especies vivas de aves y reptiles, tienen en común la posesión de escamas epidérmicas de queratina y un huevo amniótico.
No obstante, a pesar de que los reptiles no son un linaje natural, sigue teniendo mucho arraigo estudiar a estos animales como un grupo, sin incluir a las aves en la rama de la biología llamada hipertología, que además suele considerar también a los anfibios. Yo pienso que, aunque los reptiles no sean un grupo natural, con fines prácticos, muchos científicos hemos considerado todavía esa clasificación para enfocar nuestros intereses de investigación. Por ejemplo, recientemente con algunos de mis estudiantes y colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicamos este libro en donde describimos a las especies que tradicionalmente son consideradas como reptiles en la región. Catálogo de reptiles de la península de Yucatán es el nombre de la obra, la cual tiene como propósito divulgar al público en general el conocimiento regional actual sobre estos animales. Esto con la finalidad de promover en la sociedad el respeto que merecen e incluso una actitud de valoración como la que tenían nuestros antepasados. La relación entre la población local y la herpetofauna se remonta a tiempos de los antiguos mayas. Por ejemplo, es posible encontrar en vestigios de sitios arqueológicos como este acá atrás mío, Cobá, y estructuras arquitectónicas con motivos que hacen alusión a lagartos y serpientes. Además de los registros arqueológicos, está ampliamente documentado en relatos, crónicas, escritos y testimonios que los reptiles formaban parte fundamental de la cultura maya. Esto se ve claramente a través de lo que constituía su cosmovisión. Por ejemplo, una leyenda maya cuenta que en el momento de la creación, el primer padre o dios del maíz emergió de una grieta en el caparazón de una tortuga y después creó el árbol del mundo, que está situado en la espalda de un cocodrilo gigante en el centro del cosmos. Arriba de la tierra está el cielo, conformado por 13 niveles y que era representado como una serpiente de dos cabezas emplumada. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Tortuga abriendo camino a un dios, una serpiente bicéfala representando al cielo y un cocodrilo sosteniendo nuestro mundo es una de tantas expresiones de la enorme relevancia que tienen los reptiles en nuestra cultura maya. Otra se manifiesta claramente a través de sus deidades más importantes. Tal es el caso de la representación del dios Itzimná en el código 3D, en el cual el primer padre se encuentra asomándose por las fauces del lagarto supremo. Asimismo, su pareja, la diosa Ixchel, también tenía un vínculo significativo con el reptil,
ya que era frecuentemente representada con una serpiente en su cabeza. No obstante, el ejemplo más simbólico en todo caso sería el de Kukulcán, la serpiente emplumada. Kukulcán era un dios antropomorfo que significaba muchísimas cosas muy importantes para el pueblo maya. Por ejemplo, simbolizaba la vida y la muerte, así como su conexión con el mundo natural, específicamente con el agua y el viento. También era considerado un dios del cielo, ya que encarnaba a Venus para anunciar la salida del sol. El templo de Kukulcán, también conocido como el castillo de Chichen Itzá, refleja claramente la enorme importancia que tenía esta deidad para los mayas. Esta pirámide en sí, un calendario gigante donde el atardecer de los equinoccios de primavera y otoño se observa en la escalinata nornoreste una proyección solar serpentina, la cual está conformada por 7 triángulos isósceles de luz invertidos como resultado de la sombra que proyectan las 9 plataformas de ese edificio durante el ocaso. En la actualidad, los reptiles siguen todavía formando parte de las costumbres y tradiciones de las comunidades mayas que habitan en la península de Yucatán, por lo que son un elemento clave del patrimonio biocultural de la región. El patrimonio cultural es todo este conjunto de creencias, de conocimientos, de usos, de esta relación que tienen las comunidades indígenas con la biodiversidad que les rodea o con su entorno natural. A lo largo del territorio que comprende toda la zona maya, los reptiles continúan estando asociados a creencias, usos y distintas formas de aprovechamiento en las comunidades rurales. Diversas especies de este grupo, además de poseer toda esta riqueza simbólica, eran y son utilizadas incluso en la actualidad como fuente de alimento. Algunas especies de reptiles se le atribuyen ciertas propiedades para curar ciertas enfermedades. No obstante, ciertos factores sociales como el turismo, la migración o la globalización en general han tenido un profundo impacto sobre el conocimiento tradicional de las comunidades mayas, lo que se ha traducido en una pérdida de todos esos saberes ancestrales, incluyendo el patrimonio biocultural, modificando la percepción que se tiene actualmente sobre estos organismos. Claro que esta percepción varía según el animal del cual estemos hablando. No es lo mismo la percepción que tienen, a lo mejor, de una lagartija, la percepción que tienen de un iguano, que la que tienen de una serpiente o de un cocodrilo. Dentro de los reptiles, los cocodrilos y las serpientes tienden a ser mayormente estigmatizados debido a que los concebimos como animales que pueden ocasionarnos algún daño, algo que es poco probable en la región. Por el contrario, estos organismos aportan grandes beneficios a las comunidades humanas. Las serpientes controlan los impactos de especies de mamíferos plaga sobre los sistemas agrícolas, mientras que los cocodrilos pueden ser un valioso atractivo turístico para las comunidades que coexisten con ellos. Los reptiles, al igual que todos los organismos, tienen un papel clave para el buen funcionamiento de los ecosistemas. Y en décadas recientes han declinado tanto en número como en distribución, esto principalmente debido a factores antropogénicos. Si a todo esto le sumamos la pérdida acelerada del conocimiento biocultural, los esfuerzos por conservar a estas especies se hacen un poquito más complicados. Esto resalta la importancia de los estudios etnozoológicos que abordan todas estas relaciones que tienen las comunidades mayas o las comunidades rurales con su entorno, con su biodiversidad, en este caso de la fauna silvestre. Sin embargo, los estudios etnozoológicos hasta hace unos años en la península de Yucatán eran nulos. En un trabajo reciente realizado por académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán, se analizó el conocimiento etnozoológico sobre la herpetofauna en la comunidad maya de Santa Elena, en el estado de Yucatán. Entre los resultados que se obtuvieron en el estudio se documentaron una gran cantidad de relatos
entre los cuales hubo mitos y leyendas relacionadas con este grupo de animales. Algunos de estos estaban relacionados directamente con alguna especie de reptil. Entre las especies más mencionadas en los relatos están la serpiente de cascabel, Crotalus apkan, también está Spilotes pulatus, que es la que conocen como la Chaikán, así como una lagartija, que es Tecadactylus rapicauda, y en la comunidad la conocen como Sirwo. Otros de los aspectos que se evaluaron fue la capacidad que tuvieron los pobladores de identificar a los reptiles que habitan la zona, así como el uso que se les da, a pesar de que algunas de las personas entrevistadas lograron reconocer a la mayoría de las especies que se distribuyen en la región. Fue más común encontrar habitantes que solo identifican un grupo reducido de reptiles, entre los que se encuentra la iguana Tolok, la falsa coral Cuyum Can y la tortuga mojina del monte Chacpol. Un patrón similar se observó con relación al uso que se les da a las especies de la región. En cuanto al uso que se le da a estas especies, algunas tortugas, iguanos y serpientes siguen siendo utilizadas en la comunidad, en la medicina tradicional, como alimentación, en ceremonias rituales y también en algunas artesanías. Estos sugieren cierto riesgo sobre algunas especies de reptiles, ya que por lo general los animales son sacrificados para que las personas puedan obtener algún beneficio. 5 de las especies mencionadas por los pobladores a las que atribuyen algún uso se encuentran enlistadas en la norma mexicana como sujetas a protección especial y 3 como amenazadas. Aunado a esto, también resulta alarmante la percepción negativa que se tuvo sobre algunos reptiles. Por ejemplo, los habitantes de la comunidad identificaron como venenosas a varias especies que no son peligrosas, como por ejemplo la falsa coralillo, Cuyum Can, la chupacaracoles, la serpiente del cafetal, Calam, e incluso el gecko casero, Chocan. De hecho, respecto al comportamiento de las personas encuestadas ante la presencia de las serpientes, la mayoría mencionó que si encuentra una serpiente dentro de su huerto, la mata. Así como la matanza directa compromete el futuro de estos animales, otro agente que se considera causa un enorme impacto en las poblaciones de varias especies de reptiles, así como de otros vertebrados, es el desarrollo carretero. Las carreteras y caminos generan diversos efectos que afectan a la vida silvestre de las zonas donde se establecen. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es Noticia, por Teleplay. Viejos amigos, en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista, se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos, en una nueva señal. Entre los efectos más estudiados está la alteración de la zona de distribución. Esto quiere decir si se reduce o se amplía la zona en donde están viviendo ciertos organismos. Otro efecto más visible es el atropellamiento, que según ciertos estudios se sugiere es más alto que el causado por la cacería. La implementación de pasos de fauna o reductores de velocidad en los tramos de las carreteras donde las especies suelen cruzar pueden ayudar a reducir los impactos.
No obstante, si estas estrategias no vienen acompañadas de educación ambiental y un cambio en la conciencia de los usuarios de dichas carreteras, la protección hacia los organismos que son percibidos negativamente por la gente será incompleta. Estudios sugieren que la cultura de la localidad, los prejuicios o los mitos están ligados al atropellamiento selectivo. Esto quiere decir que si tú pasas por una carretera, es más propenso a que se atropelle de hasta propósito algún anfibio o algún reptil, que son animales no carismáticos, no bonitos, por decirlo así, y que evites atropellar, por ejemplo, a un perro. En general, en las carreteras suele observarse atropellados o mamíferos y aves principalmente en tramos de alta velocidad. Por otro lado, a los anfibios y reptiles suele observárseles aplastados indiscriminadamente, sin relación alguna, con la velocidad permitida, lo que sugiere que la percepción negativa que se tiene de ellos es un factor que los hace más vulnerables. Otro de los factores que podría ponerlos en riesgo a ser atropellados es su capacidad para regular la temperatura. A estos animales se les conoce como animales ectotermos porque necesitan regular la temperatura a partir de las condiciones del ambiente. Al posarse sobre las carreteras, esto hace que puedan regular la temperatura, pero que también sean propensos al atropellamiento. La ecología de carreteras es un área de investigación que busca entender las interacciones que existen entre las infraestructuras viales con el entorno natural. Su importancia radica en que nos permite establecer o buscar medidas de prevención y mitigación a los efectos negativos de estos elementos. A raíz de la problemática que enfrentamos con la construcción de carreteras y esto aunado a la gran diversidad y riqueza que existe de herpetofauna principalmente en la península de Yucatán, es importante generar información para su conservación. Así surge el proyecto en el que estoy trabajando, donde a partir de ciertos estudios previos se ha encontrado que al menos hay 60 especies que han sido impactadas en las carreteras fuera de Mérida. Desde el año 2016, estudiantes y académicos del Laboratorio de Ecología Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México han estado recopilando datos de atropellamiento en las carreteras Mérida-Sierra Papacal y Mérida-Sisal. Además, se creó un sistema de registro de atropellamientos en la plataforma naturalista para ampliar el área del estudio a otras carreteras de la península. Actualmente, los datos están siendo analizados para cuantificar detalladamente cuántas y cuáles son las especies afectadas por las carreteras de la región, así como las condiciones bajo las cuales ocurren la mayor parte de los atropellamientos. Al conocer el impacto real, qué se está impactando y qué se está perdiendo, ayudamos a generar estrategias y una mejor construcción de carreteras basadas en evidencia científica. El conocimiento científico es fundamental para entender y proteger la riqueza natural que nos rodea. No obstante, el estudio científico de los reptiles en la región es relativamente reciente, pero en los últimos años se ha fortalecido y diversificado enormemente. En la península de Yucatán se hacen estudios con reptiles en varias instituciones, entre ellas la UNAM, la UADI, el Colegio de la Frontera Sur, entre otras, y también investigadores que no están afiliados a ninguna institución, también realizan investigación con esos organismos. Generalmente se hacen estudios poblacionales, conteo de número de especies en diferentes zonas como áreas naturales protegidas o zonas áreas para la conservación. También se han hecho estudios de ecología geográfica, sobre todo modelos de nicho ecológico y de áreas de distribución. También se han realizado estudios de genética de poblaciones, como en el caso de los cocodrilos y en el caso de algunas tortugas dulceacuícolas. Se han hecho estudios poblacionales con tortugas dulceacuícolas en el sur del estado de Yucatán. Y también se han hecho bastantes investigaciones con poblaciones de cocodrilos, sobre todo en la zona de norte y sur de Quintana Roo. Se han hecho también estudios de etnobiología para ver cuál es la interacción o la perspectiva que tienen los pobladores de la península hacia estos organismos. Y también se han sacado muchas notas de investigación respecto a hábitos, tanto alimenticios como de conducta, y también se han ampliado rangos de distribución de esos organismos y han registrado incluso especies que antes no se tenían registradas. Todas
Todas las investigaciones sirven de base teórica para complementar los esfuerzos de grupos y colectivos de estudiantes y académicos que buscan crear conciencia y una percepción positiva sobre estos organismos, para que esto se traduzca en acciones concretas por parte de la gente en caso de encontrarse con alguno de estos organismos. Si nos encontramos un reptil, lo más importante es dejarlo en el lugar donde está, tratar de evitar tocarlo, tratar de evitar moverlo, a menos de que sea estrictamente necesario y sea muy riesgoso para nuestro hogar, para nuestras familias o para nuestras mascotas. Y el chiste de dejarlo es tratar de evitarle el mayor daño posible a este animal y que él nos pueda ocasionar algún daño a nosotros. Las especies de reptiles que podrían lastimarnos se pueden contar con los dedos de una mano y en realidad solo nos causarían daño buscando defenderse al considerarnos una amenaza. Ningún reptil nos atacaría si no fuera por defenderse. Tampoco ninguna especie trae infortunios o es de mala suerte. Los reptiles de la península de Yucatán son parte de nuestra riqueza biológica y cultural. Seamos habitantes educados y conservemos a este maravilloso grupo de animales llamados reptiles. Los invito a cuidar a los reptiles, ya que son componentes clave en los ecosistemas y son parte de nuestra fauna nativa.